Alex, Nora, Marta, Andrés, Eric y Gabriela están muy ilusionados porque van a trabajar juntos en el proyecto para la creación de un informativo escolar en el aula del futuro. Tony, el profesor de Ciencias Naturales, les explica que van a realizar un trabajo de forma conjunta con su profesora Ana, con el objetivo de elaborar las partes del informativo del centro. Ana, la profesora de Historia, les presenta cómo van a trabajar por equipo realizando diferentes tareas en el aula del futuro. Comienza el juego. En la zona Interactúa, los chicos deciden en qué temas van a trabajar. Usando sus teléfonos móviles, eligen las opciones que Tony y Ana les ofrecen en la pantalla interactiva. Nuestros chicos empiezan a investigar. Mientras Alex, Marta y Nora analizan con los microscopios las muestras que les ha preparado Tony, Andrés, Eric y Gabriela están buscando en Internet para averiguar dónde encuentran el misterioso lugar que les ha marcado Ana en un antiguo atlas. En la zona Explora, Andrés, Eric y Gabriela están visitando un yacimiento arqueológico, mientras Alex, Marta y Nora están indagando sumergidos en un ecosistema en realidad aumentada. Llega el momento de planificar el guión. El equipo de Alex, Marta y Nora organiza la información necesaria en su storyboard antes de pasar a grabar. En la zona Crea, Alex, Marta y Nora disponen de todas las herramientas necesarias para generar su parte del informativo. La buena coordinación y el trabajo en equipo también son aptitudes fundamentales para hacer realidad este gran proyecto. Los equipos están muy ilusionados. Hoy es el día de la presentación de cada parte del informativo que van a compartir con sus compañeros. Llega el momento de la verdad. El trabajo de nuestros alumnos está en la red. ¡Felicidades, chicos y chicas! El trabajo transversal y colaborativo, el uso de las nuevas tecnologías, la implicación del profesorado y el talento y el entusiasmo de nuestros alumnos han hecho posible este gran proyecto en el aula del futuro.